Bueno, el tema del día de hoy, muchachos, es continuación del tema de la semana pasada. Ya la semana pasada hablamos metabolismo celular eucariota 1, pero el tema que tocamos específicamente era fotosíntesis. ¿Correcto? Hay metabolismo celular eucariota 2, el tema es respiración celular. Hay otros procesos metabólicos como la síntesis de proteínas, ¿correcto? Que lo vamos a ver también. Pero ahorita nos referimos básicamente al metabolismo energético, o sea, aquel que tiene que ver con la captura de energía y con la liberación de energía. Mediante la fotosíntesis, las plantas capturaban energía de la luz solar y la guardaban en el alimento, ¿no? Entonces, sé que la glucosa tiene energía, pero la energía en una molécula deja de ser luminosa y pasa de ser energía química. Por eso te decía que en la fotosíntesis hay una transformación de la energía luminosa en energía química, ¿no? Y tomando en cuenta ¿no? la materia, ya no la energía, decíamos que moléculas inorgánicas como el agua y el CO2, ¿no? eran transformadas en moléculas orgánicas más grandes como la glucosa, que tenía su fórmula C6H2O6, 6 carbonos, más grande. Por tal razón, dime tú, el proceso era metabólico, sí, pero ¿cuál de los dos metabolismos era la fotosíntesis? ¿Era un caso de catabolismo o era un caso de anabolismo? ¿Cuál era precisamente el caso de la fotosíntesis? Todo lo que sea construcción y captura de energía es anabolismo. O sea que el catabolismo comprende lo contrario. El catabolismo significa degradar la molécula, romperla, no construir, sino destruir. Y ya no absorber energía, sino al contrario, liberar la energía que ya tenía. Ya, esa es la idea. ¿Correcto, muchachos? Entonces, el catabolismo es biodegradativo, el anabolismo es biosintético o bioconstructivo. La semana pasada vimos cómo en la fase luminosa y la fase oscura, al final terminaba formándose moléculas de alimento, que era el objetivo fundamental de la fotosíntesis. En cambio, en el proceso de respiración celular ya no. Ahora a la glucosa la destruyo en CO2 y agua. O sea, hago lo inverso a la fotosíntesis. Y si a la glucosa lo destruyo en CO2 y agua, voy a liberar la energía que tiene. Y al liberar la energía que tiene, ya, y al liberar la energía que tiene, entonces lo que voy a hacer es formar una molécula que transporte esa energía. Esa energía liberada lo va a transportar una molécula llamada ATP. Entonces ahora nos interesa, la semana pasada hablamos de ATP también, y te dije que era el principal transportador energético de los seres vivos. Eso era el ATP. El ATP molecularmente es un nucleótido, adenosina trifosfato. Es un nucleótido que no tiene un fosfato como los nucleótidos del ADN o del ARN, pero sí tiene tres. Ya, sí tiene tres. Entonces hablamos de nucleótido trifosfatado. Entonces la respiración celular es un proceso biodegradativo, es catabólico, libera energía, ¿correcto? Y esa energía me permite realizar trabajo, o sea, cualquier trabajo que yo realice necesito ATP. Cualquier trabajo que realice, yo necesito ATP. Correcto. Ahí está. Los objetivos de esta clase entonces son los siguientes. O sea, tenemos como meta el día de hoy, primero, comprender la importancia de la respiración celular para los seres vivos. Bueno, algo te adelanté.
O sea, tiene que ver con la producción de energía. Entonces, si no hay organismo, no hay organismo que viva sin energía. Todos necesitan energía para vivir. Entonces, todos realizan respiración celular. ¿Correcto? O sea que todos realizan respiración celular. Está bien, no hay nadie que no realice respiración, todos lo realizan. ¿Por qué? Porque permite producir energía y la energía permite realizar trabajo. Trabajo químico, trabajo mecánico, trabajo eléctrico, ¿correcto? Distinto tipo de trabajo. La siguiente dice, conocer el proceso y los diferentes eventos de la respiración celular. La respiración celular se lleva a cabo en una organela. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta organela? Este es un elemento que está dentro de la célula participando en la respiración celular. ¿Alguien sabe cómo se llama esa organela? ¿Alguien que me diga cómo se llama esa organela? A ver, por el chat. Así es, Juan Rafael, Mérida, todos, ahí está. Stephanie, ¿no? Heidi. Ya, mira, imagínate que toda la pizarra fuera una célula. El líquido que haya todo el contenido interno se llamaría citoplasma, pero este es una organela dentro de ese citoplasma, ¿correcto, Heidi? Esa organela se llama mitocondria, como lo han dicho gran parte de sus compañeros, mitocondria. Ya, la mitocondria es una organela que está presente en las células eucarióticas y se encarga de la formación de ATP. En las células procariotas hacen respiración celular, pero en una organela diferente a la mitocondria. ¿Ya? Entonces, la idea es comprender los procesos que se realizan en la mitocondria y fuera de la mitocondria, porque hay etapas que ocurren fuera de la mitocondria. Pero la mayor producción de ATP, ¿dónde ocurre? La mayor producción de ATP ocurre en la mitocondria. No te olvides eso. Luego dice, entender los procesos de fermentación y sus variantes. La fermentación es un proceso anaeróbico, o sea, es un proceso en el cual el oxígeno no participa y en la cual la mitocondria no tiene nada que ver. La mitocondria, no te olvides, no tiene nada que ver en esto. ¿Está bien? Todo lo que sea anaeróbico, la mitocondria no tiene nada que ver. La mitocondria solamente participa en procesos que son aeróbicos, nada más. Entonces, esos son los objetivos que tenemos que cumplir el día de hoy. ¿Correcto? A ver, veamos. La importancia de las mitocondrias. Vamos a hablar de las mitocondrias, la organela sobre la cual dijimos, ¿no? Bueno, aquí está una lectura. Esto es una lectura sobre la importancia de las mitocondrias. Haz una lectura primero tú solo. Ya, haz una lectura primero tú solo. ¿Correcto? En estos instantes y luego lo hacemos juntos explicándote paso por paso en qué consiste. No es muy complicado, ¿ya? A ver, haz una lectura en estos momentos tú solo. Ya mira qué es lo que comprendes al respecto, ¿ya?
Ahí dice, empezamos el título, la importancia de la mitocondria. Muy bien, Cristian, dice, si realizas algún deporte, no importa si eres un principiante o un profesional, las mitocondrias son fundamentales para tu entrenamiento y rendimiento. Dice, las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, es decir, se encargan de suministrar energía a nuestras células utilizando oxígeno y carbohidratos. O sea, necesitamos carbohidratos como combustible, pero para quemar ese combustible necesitamos oxígeno también. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, para nuestros propósitos vamos a centrarnos en las células musculares del sistema locomotor, porque hay células musculares del corazón, hay células musculares de distintos órganos, ¿no? Ya vamos, se va a centrar en la célula muscular del sistema locomotor. Pero dice, las mitocondrias pueblan muchas otras células del cuerpo humano. O sea, muchas células tienen mitocondrias. Algunas no, por ejemplo, a ver. Los glóbulos rojos carecen de mitocondrias. Por lo tanto, toda la respiración que ellas hagan es una respiración sin oxígeno. ¿Está bien? En cambio, tu célula muscular está realizando trabajo permanentemente y mientras haya oxígeno, entonces hará una respiración con oxígeno. Pero hay un momento en el cual tu pulmón tiene un límite. Cuando tu pulmón tiene un límite y tú sigues esforzándote, ahora empieza a producir energía, empieza la respiración, pero sin oxígeno. Entonces, esta respiración sin oxígeno es menos eficiente y en ella ya no participan las mitocondrias. A una respiración sin oxígeno se llama respiración anaeróbica. Una respiración con oxígeno se llama respiración aeróbica, ¿ya? Entonces, pero acá viene lo más importante. Mira, a ver. Lo primero que te han dicho ahorita es que la mitocondria produce energía y que está en muchas células del cuerpo y que nos vamos a centrar fundamentalmente en la célula muscular del sistema locomotor. Dice, el ejercicio físico, o sea, mientras haces ejercicio, da como resultado la proliferación mitocondrial. O sea, mientras más esfuerzo haces, más mitocondrias tendrás. ¿Por qué? Porque la mitocondria se multiplica, es una organela semiautónoma. Cuando hay necesidad, ella que es capaz de dividir. Si una mitocondria se divide como si fuera una bacteria y aparecen dos mitocondrias. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces empiezan a proliferar. Entonces, cuando uno hace mucho deporte, la cantidad de mitocondrias se incrementa. A ver, imagínate una persona que ha tenido una fractura. Cuando una persona ha tenido una fractura y le han enyesado una de las piernas con clavos y todo, y le han dicho vas a estar un año así, es terrible para la persona. En ese año, una de las piernas prácticamente no va a trabajar, el enyesado, ¿no? Y el otro va a esforzarse el doble, ¿sí o no? Porque va a reemplazar a la tarea que realizaba el otro. Entonces, ¿qué pasará con las mitocondrias al final del año? Aquella pierna que no está trabajando, que está enyesada, tendrá menos mitocondrias. En cambio, aquella que está trabajando el doble, ¿no? Esperamos que tenga una mayor cantidad de mitocondrias, ¿no? Entonces, cuando le sacan el yeso, una pierna tiene suficiente energía y la otra no. ¿Qué es lo que va a pasar con la pierna que le acaban de retirar el yeso? Dime, ¿participará en una caminata de manera normal, natural, muchachos? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, aparte del complejo psicológico que se genera de tener miedo a pisar, aparte de ello no tiene la suficiente fortaleza y va a estar precisamente y va a estar en muy, muy débil, ¿no?
Entonces, es ahí donde interviene una disciplina dentro de las áreas médicas en apoyo al médico traumatólogo, que es el que ha operado, el que ha ordenado que saquen el yeso, todo eso, cuando ha visto la placa de rayos X, el técnico radiólogo le ha mostrado las conclusiones y con eso él dice, ya, sáquenle el yeso. Pero en ese momento le dice al paciente, ¿sabes qué? Usted va a seguir un tratamiento de fisioterapia. ¿Ya? No, va a tener tratamiento ¿no? de fisioterapia. Entonces, los técnicos, los tecnólogos médicos especializados en fisioterapia, lo que van a hacer es restablecer primero la masa muscular, porque de hecho la masa está reducida, ¿no? No ha trabajado mucho. Tienen que restablecer la fortaleza que tenían los músculos antes del accidente. Y van a tener también que recuperar el ángulo de los movimientos que pueda realizar. ¿Ya? Todo eso con la finalidad de tratar de retornarlo a como era antes, pero se logrará al 100%, muchas veces se ha logrado, pero hay otro tipo de problemas en las cuales no es posible recuperar al 100%. No es posible recuperar al 100% todas las capacidades que tenía en un inicio. No sé si alguien va a llevar esto de esta carrera de fisioterapia, postula. Está bien, entonces no debe conocer un poquito en qué corresponde su carrera, de qué se trata, ¿no? Y hay personas que también han tenido un paro o de repente un derrame cerebral y han tenido parálisis de una parte del cuerpo y los músculos también han dejado de moverse, y luego de dejar de moverse un tiempo empieza a haber dificultades, empieza a haber problemas. Esta vez, sin embargo, con una fisioterapia puede ayudarle a un proceso de recuperación. ¿Ya, muchachos? Entonces, ya aplicación de electroterapia, terapia con descargas eléctricas, ondas, ecos, no sé, hay masajes rehabilitadores. Está bien, todos ellos al final, a la larga, lo que hacen es recuperar las cualidades de ese músculo, ¿no? Entonces, miren, ¿con cuántas disciplinas están involucradas acá? Está en la medicina, la fisioterapia, los biólogos puros, ¿correcto, no? Está bien, entonces todos ellos están involucrados para que esto pueda funcionar adecuadamente. Los nutricionistas te enseñan qué cosa comer, porque hay una alimentación especial para el deporte. Por ejemplo, Mérida dice, ahora en la cuarentena no hago ejercicios. Y cuando camino, es decir, cuando camino largos tramos, me canso muy rápido. Es lo mismo. Ahí el problema es la expansión pulmonar. Tu capacidad respiratoria va disminuyendo cuando no haces deporte. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces deporte, te esfuerzas, oxigenas mejor tu sangre y por lo tanto tiene más oxígeno tu músculo para realizar trabajo. Pero si dejas de hacerlo y tienes una vida sedentaria, y me imagino que muchas personas estarán en esa condición en esta etapa de cuarentena, está bien, obviamente pues ya tu pulmón no tiene la misma capacidad de expansión. Ya no abastece igual de oxígeno y uno de pronto se agita mucho más rápido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y ahí, si te mantienes con vida y saludable, bueno, si estás en un estado de equilibrio, la homeostasis es una condición de equilibrio. No es que alguien tiene una mejor homeostasis, una peor homeostasis. Yo digo, en él su homeostasis es más alta o es más baja, no hay grados. El hecho de que estés saludable en la condición que tengas, con la temperatura, pH o nivel de hemoglobina, con la glucosa que tengas, con todas las condiciones que tengas y estés saludable, esa condición es de homeostasis. Para otra persona, de repente, su homeostasis no será a 37 grados, de repente a 36 será su temperatura corporal normal. Para ellos es normal. No sé si conoces personas a quienes le das la mano y son fríos. Es así su naturaleza. Le da la mano y parece un cadáver, ¿no?
En cambio, hay personas que tienen, son mucho más calurosas, le das la mano y quema su mano a veces, ¿no? Y no es que esté con fiebre, sino que eso es su equilibrio natural. ¿Ya? ¿Está bien, no? Juan Rafael. Rodrigo dice, mis manos paran heladas, paran frías. Esa es tu naturaleza, tu metabolismo. Está bien, a veces hormonas tiroideas, correcto, ¿no? Son los que te mantienen en equilibrio en una condición que no necesariamente es similar a la de otra persona. ¿Ya? Entonces, creo que queda claro, dice, el ejercicio físico da como resultado la proliferación mitocondrial dentro de las células musculares. Lo que esto significa es que al hacer ejercicio, básicamente le pides a tu cuerpo que te proporcione más energía y responde acelerando su propia maquinaria celular. Básicamente le pides a tu cuerpo que te proporcione más energía y tu cuerpo responde acelerando su propia maquinaria celular. ¿Ya? Claro, pues con más energía puedes realizar mayor trabajo, ¿no? Ahora, si quisieras de repente, ¿no?, complementar esta información, ¿no? De repente quisieras ampliar mucho más este tema con nutrición y otras disciplinas que están involucradas, ahí te he colocado y ahí está la dirección web en la cual tú puedes acceder a la página web y dar lectura a todo en un artículo de investigación. ¿Ya? Muy bien, entonces mira, las mitocondrias, creo que ya tenemos una idea mucho más clara de qué son las mitocondrias, ¿no? Ahora veamos la importancia de la respiración celular. Yo sé que la respiración celular tiene algunas características. Por ejemplo, a ver, una de las características. Esta respiración celular se está llevando a cabo con oxígeno. ¿Qué tipo de respiración celular será? ¿Aeróbica o anaeróbica? Si esta liebre está realizando la respiración celular y va a degradar esa glucosa, como lo realiza con oxígeno, se llama respiración de tipo aeróbica. Y producto del metabolismo de la glucosa, carbono con oxígeno, van a liberar un gas llamado CO2. Y el hidrógeno con el oxígeno se van formando moléculas de agua. Mira, acá hay un intercambio gaseoso. El oxígeno entra y el CO2 sale. El agua obviamente sale por la transpiración, el agua sale eliminado por la orina, por el aliento, ¿correcto? Y la glucosa entra a través del sistema digestivo. Ya, mira, ¿cuántos sistemas están involucrados para que tú hagas respiración celular? El sistema digestivo que te abastece de glucosa, el sistema respiratorio que te abastece de oxígeno y retira CO2. Y luego desde el sistema urinario hasta la dermis, ¿no? Las glándulas sudoríparas participan en el proceso de la transpiración. Acá hay una transformación de energía, porque esa energía obtenida de la glucosa, tú lo vas a utilizar para realizar trabajo. Y como consecuencia de ese proceso, lo que se va a liberar al medio, ¿qué cosa es? Es calor. Ya, lo que se va a liberar al medio no es otra cosa más que calor. Pero el objetivo fundamental dentro de las células es que esa energía en la célula quede como ATP. O sea que una parte de la energía está como calor y otra parte de la energía está como ATP. Una parte de la energía se libera como calor, 60% aproximadamente, y el 40% queda en la célula almacenada en forma de ATP. Entonces, ¿qué cosa es el ATP? El ATP, por definición, es el principal, ojo, es el principal
transportador energético. El principal transportador de energía en los seres vivos. Ya el ATP es el principal transportador de energético de energía en los seres vivos. Ya, este es el principal transportador de energía en los seres vivos. Ya, ese es el ATP. O sea, parte de la energía está como ATP y por lo tanto, esto permite realizar, ojo acá, esto permite realizar trabajo celular. Y a esto permite realizar trabajo celular. Ahí está. Entonces, al final, ¿cuál es la importancia de la respiración celular? ¿Dónde radica la importancia? La importancia de la respiración celular es energética, es la más importante. Permite la síntesis de energía útil, ATP, para realizar trabajo celular. O sea, le sacamos la energía a la glucosa y con esa formamos lo que es la molécula de ATP. Obviamente, en este proceso de transformación, en este proceso de transformación, nada es 100%, nada es 100% eficiente. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar nosotros que solamente el 40% de la energía liberada de la glucosa termina como ATP y el 60% se libera como calor. Coloca ahí como una nota en tu cuaderno, ¿ya? La eficiencia energética, la eficiencia energética de la respiración celular. Ya la eficiencia energética de la respiración celular es aproximadamente del 40%. La eficiencia energética de la respiración celular es aproximadamente el 40%. Es decir, el 60% se pierde en forma de calor. ¿Está bien? Ahora, tiene una importancia ecológica también, porque mientras las plantas liberan oxígeno, nosotros aprovechamos ese oxígeno y devolvemos al medio el gas CO2, ¿no? O sea, ese oxígeno que la planta libera, que es un desecho de ellas, nosotros lo aprovechamos para la respiración y producto de nuestra respiración liberamos CO2
que al contrario la planta necesita para la fotosíntesis. Entonces nos complementamos con ella, ¿sí o no? ¿Está bien? Está bien, entonces tiene también una importancia ecológica, porque eso es el ciclo del carbono y del oxígeno, bueno, formamos parte de ella, formamos parte de ese ciclo. Ese carbono que yo le doy a la planta termina en la glucosa en la planta, y la glucosa que yo consumo lo devuelvo como CO2 al aire otra vez, ¿te das cuenta, no? Está bien, entonces así se recicla el carbono, ¿ya? Ya, muchachos, entonces ahí tenemos la importancia de la respiración celular. Captura de pantalla si tuvieras algo que capturar, porque he colocado algún texto por ahí, a ver. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la definición de la respiración celular entonces? Primero, ¿qué es catabólico o biodegradativo? Segundo, ¿qué es exergónico? O sea, que libera energía para el trabajo celular. Parte de ella. Se pierde como calor. Parte de la energía se pierde como calor. Parte de la energía se pierde como calor. Está bien, es oxidativo, consiste en la oxidación de nutrientes orgánicos. Ya consiste en la oxidación de nutrientes orgánicos. O sea, le vamos a dar oxígeno a la glucosa para destruirla, ¿no? Ojo, esta palabrita clave, ¿ah? Esta palabra es clave para nosotros. Oxidación. Durante la respiración celular hay un proceso de oxidación de los nutrientes orgánicos. ¿Ya? En la fotosíntesis, si tú lo revisas, decía, se reducía el CO2 para formar glucosa. Ahora se oxida la glucosa y se libera CO2. Continuo. Esa es una diferencia con la fotosíntesis. La fotosíntesis se hacía de día, las dos etapas se hacían de día y de noche no se hacía nada. Amanecía, se volvía a hacer fotosíntesis, anochecía, dejaba de hacerse. O sea, era discontinuo. Sin embargo, la respiración celular que produce energía para la vida debe estar presente siempre, siempre, siempre debe estar presente. O sea, ¿eso cómo debe ser? Eso debe ser continuo. ¿Ya? ¿Y se va a realizar de qué manera? Se va a realizar de forma permanente. ¿No? La semana pasada le dije que la fase luminosa libera algunos productos que se utilizan en la fase oscura. Entonces, de noche no hay fase luminosa, menos va a haber productos y menos se va a llevar a cabo la fase oscura. Por eso que solamente en el día se realizaba la fase luminosa y la fase oscura, ¿no? Y otra más acá es que cumple la ley de la termodinámica. ¿Cuáles son ellos? Primera ley es que la energía se transforma. Claro que sí, la energía de la glucosa ahora es una forma de energía que mis células puedan utilizar. ¿Y qué más dice? La segunda ley de la termodinámica dice que parte de ella se pierde en forma de calor. O sea, según la ley de la termodinámica, una energía es capaz de convertirse en otra. Primera ley. Segundo, que en esa transformación nunca es 100% eficiente. Algo se pierde en forma de calor. ¿Cuál era la eficiencia de la respiración celular en lo correspondiente a la energía? ¿Ah? ¿Cuál era? Era, y estábamos hablando de aproximadamente un 40%, ¿sí? O sea, de 100 unidades de energía que podría haber traído la glucosa, de 100 unidades de energía que podría haber tenido la glucosa,
ya resulta que solamente 40 termina en el ATP. 60% se perdía precisamente en forma de calor. Correcto, muchachos. Ahí está, eso es la idea de este capítulo, ¿ya? No te olvides. Este esquemita que vemos acá a la derecha, mira, ve, este esquemita nos muestra lo siguiente, que no solamente la glucosa me va a servir para obtener energía. La glucosa sigue esta ruta. La glucosa sigue esta ruta, mira, ve. Esto es la ruta que sigue la glucosa. Sea, ¿cómo se llama la primera etapa en la cual la glucosa es destruida? Se llama glucólisis. Luego viene el ciclo de Krebs y finalmente la cadena respiratoria. ¿Ya? Esos son los tres eventos de la degradación de los glúcidos como la glucosa. Si fuera grasa, ojo, si fuera grasa, el proceso sería así. La grasa no va a pasar por glucólisis, pues. La grasa pasa por beta-oxidación. Esta se convierte o forma ácido pirúvico o acetil y luego esta pasa por la cadena respiratoria. Estas serían las tres etapas del metabolismo de las grasas: beta-oxidación, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Y si yo hablara del metabolismo, si yo hablara del metabolismo de las proteínas, yo diría aminoácidos, desaminación, luego pasamos por el llamado ciclo de Krebs y finalmente la cadena respiratoria. O sea, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria son eventos en los cuales se metaboliza o son eventos en común del metabolismo de aminoácido, de glúcido y de grasa. Ya, esos son los eventos en común. ¿Está bien? Entonces, sin embargo, ¿en qué se diferencian en la primera etapa? ¿No? Se diferencian en la primera etapa. Mientras que el metabolismo de aminoácidos se llamaba desaminación, el metabolismo de glúcidos se llama glucólisis en su primera etapa, el metabolismo de grasas en la primera etapa se llama beta oxidación. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Pero en todo el resto, las dos últimas etapas es igual, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Entonces, ahí tenemos que, sea cual sea el nutriente metabolizado, siempre el objetivo es formar ATP. Ya sea del metabolismo de la glucosa, de las grasas o de los aminoácidos. Yo sé que el primero en utilizarse, ¿quién es? El primero en utilizarse son los glúcidos. ¿Cuántas calorías me proporciona los glúcidos? Los glúcidos me proporcionan aproximadamente 4 kilocalorías por cada gramo. Y las grasas eran como reserva, ¿te acuerdas? Se utilizaban en 9 kilocalorías por gramo. Los aminoácidos es lo último que se utiliza, porque para eso ya hay que degradar proteínas de tu cuerpo. Y una de ellas se encuentra en los músculos, ya la masa muscular se reduce drásticamente. Pero también aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Correcto, ahí está.
4, 4 y 9, 9 kilocalorías por cada gramo. ¿Ya? Entonces, eso es un dato importante. Apúntalo, ¿correcto? Apúntalo porque eso nos va a servir mucho. ¿Ya? Bien, paso a la siguiente o capturaron pantalla de repente. Mira, acá está la molécula de ATP. La semana pasada yo te indicaba lo siguiente. La semana pasada yo te indicaba lo siguiente. Si esto era una base nitrogenada, podría ser fácilmente la adenina, ¿no? Te decía la semana anterior. Luego te hablaba de un azúcar de 5 carbonos llamada pentosa. Y te mencionaba los fosfatos. Ahí está. Entonces, si esto que está acá es la adenina, si esto es la adenina, y este azúcar que está acá, es la ribosa, los dos juntos me iban a dar origen a la adenosina. Adenosina. Y si la adenosina tiene un fosfato, ya imagínate que esto que está acá fuera un fosfato, si la adenosina tuviera un fosfato, ¿yo cómo lo llamaría eso? A eso yo lo llamaría la adenosina monofosfato. Adenosina monofosfato o AMP. Hay un AMP que lo vamos a estudiar en hormonas, ¿correcto? Porque es un segundo mensajero, se utiliza también. Hay un AMP, está bien, en la cual uno observa su estructura y veo que es un anillo. Y como es un anillo y tiene la forma circular, entonces a esto lo llamamos cíclico. Y tiene que ver con hormonas, no tiene que ver con metabolismo energético, no lo vamos a estudiar el día de hoy. Por ahí un jovencito me preguntaba algo sobre el AMP. ¿Correcto? Cristian, ¿no? No tiene la función de mensajero, pero este AMP cíclico ahorita no nos interesa. El que nos interesa, ¿quién es? El que nos interesa es aquel que tiene tres fosfatos. Uno, dos, ese es el que nos interesa ahorita. Eso es. ¿Ya? Y como tiene tres, ya no se llama adenosina monofosfato. ¿Cómo se llama? Se llama adenosina trifosfato. Si tuviera dos, yo diría adenosina difosfato. Pero tiene tres. Se llama adenosina trifosfato. A ver, como practicando. Mira, yo acá tengo una molécula de adenina. Ya esta que está acá es una adenina. Esta que está es una ribosa. Hasta ahí es una adenosina. Como tiene dos fosfatos, ¿cómo se llama? Adenosina difosfato. Más un fosfato adicional me formará una de tres, pero este enlace nuevo formado es un enlace de alta energía. Este enlace que está acá es un enlace de alta energía. Entonces, para unirlos se requiere energía. ¿Cuántas kilocalorías se necesita para unirlo? Se necesita aproximadamente 7,3 kilocalorías, pero sé que es kilocalorías por mol. Entonces, en este momento, yo me estoy dando cuenta, ¿ve? Que el ADP más el fosfato me forma ATP, pero ¿qué se necesita? Energía. ¿Cuánto de energía? 7,3 kilocalorías.
Con esos tres elementos yo voy a formar el ATP. Ya con esos tres elementos yo voy a formar el ATP. Este proceso de formación de ATP tiene un nombre. ¿Cómo se llama a ese proceso de formación de ATP? Siempre se llama fosforilación. Ya a esto se llama fosforilación. ¿Está bien? A ver, voy a tener acá una fosforilación. Voy a tener una fosforilación llamada a nivel de sustrato y una fosforilación oxidativa. Dime, en fotosíntesis, nosotros hablábamos de una fosforilación del primero o del segundo tipo. ¿Cuál de ellos? ¿Del primero o del segundo tipo? Yo te decía la semana pasada que los protones atravesaban un canal protónico, liberaban 7,3 kilocalorías al salir, y eso es lo que se necesita, mira, ve, para unir ¿a quién? Al ADP más el fosfato y formar ¿qué cosa? Formar ATP. Entonces, esto se llama fosforilación por quimiósmosis. Como estoy en respiración, se llamará fosforilación oxidativa. Pero en la fotosíntesis lo llamábamos, si te acordarás, se llamaba fotofosforilación. Esto es una forma. La otra forma es que la enzima, ¿no?, una al ADP más el fosfato que pertenece a otra molécula. El ADP más el derretir el fosfato se van juntos como ATP y queda lo verdecito como producto. ¿Ya? Entonces, hay una enzima que está involucrado. Cuando no hay una enzima así directamente que está involucrado en la transferencia de un fosfato para formar ATP, al proceso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Pero cuando al contrario, la energía ya no proviene de la enzima, ¿correcto? Sino la energía ahora es producto del flujo de protones, ahora se llama fosforilación oxidativa. ¿Y cómo se llama la partícula por la cual fluyen los protones? A eso se llama la partícula F. Y ahí está, eso es la partícula F. Muchachos, ¿ya? Correcto, ahí está. Ahora veamos la organela llamada mitocondria. ¿Ya? Veamos la organela llamada mitocondria. Mira, cuando yo hago esto, ya debería de tenerlo en cuenta para los procesos. Por eso, mejor, ¿qué te parece si hacemos una pausa aquí? Correcto, porque ahora sí vienen las reacciones químicas. Y es necesario estar lúcido, ¿correcto? Ya, entonces, aquí lo dejamos y temporalmente y unos 8 minutos, ya retornamos ya con las reacciones, para los cuales es necesario, porque ahorita lo hago, no te va a servir si lo dejamos ahí, no, mejor lo hacemos junto con las reacciones. ¿Ya?
A ver, muy bien, acá tenemos ya, muchachos, ahora sí, ya, a ver, acá tenemos una célula. A ver, nos incorporamos, a ver, ya acá tenemos una célula. Ya, y en la célula hay unas organelas, mira, ve. Ya lo reconocemos ya, estas organelas se llaman mitocondrias. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿eh? Mira, esto es una célula nuestra y dentro de ella, en su citoplasma, hay unas organelas. Una de las organelas más conocidas viene a ser las mitocondrias. La mitocondria es una organela, al igual que el cloroplasto, que tiene doble membrana. Mira, membrana externa, tiene membrana interna. ¿Ya? Ahora, al interior encontramos un fluido al cual se le llama o se le conoce con el nombre de matriz. Ahí está, esto es la matriz, el fluido. Pero la membrana interna, de las dos membranas que había, la externa, la interna, va a presentar pliegues hacia adentro, a quien llamamos con el nombre de crestas mitocondriales. Ya a estos se llamaban crestas mitocondriales. ¿Correcto? A eso se llamaba crestas mitocondriales. Entonces no te olvides, mira, ve, tengo membrana externa, tengo membrana interna, y la membrana interna presenta crestas, y en el espacio hacia adentro hay un fluido llamado la matriz. Ya, es importante, ¿sabes por qué? Porque en la matriz se va a llevar a cabo un ciclo importantísimo llamado ciclo de Krebs. Y en las crestas se va a llevar a cabo la otra etapa llamada fosforilación oxidativa. Entonces subrayamos la matriz y las crestas. ¿Ya? Entonces nos sirven de referencia. Ahora, en las crestas, yo amplío las crestas aquí. Mira, ve. Acá tengo la cresta. Y en la cresta voy a encontrar unas enzimas y moléculas que participan en la respiración celular. Justamente acá tengo una cresta, te darás cuenta, hay una línea tenue, así mira, había una curvita tenue, eso es una cresta. Y en esa cresta encontramos nosotros un conjunto de moléculas. Encontramos nosotros una serie de moléculas. ¿No? Te acordarás que en fotosíntesis yo te decía, mira, ve, fotosíntesis, ya. Acá está la membrana. Teníamos de pronto dos fotosistemas, fotosistema 1, fotosistema 2. Teníamos también de pronto una cadena transportadora de electrones. ¿Te acuerdas? Lo hablamos la semana pasada, sí. Una cadena que transportaba electrones. ¿Ya? Y además había un elemento llamado la partícula F. ¿No? Era aproximadamente así. Y dentro de ella había una especie de canal. Mira, compara lo que te expliqué la semana pasada con lo que te estoy explicando ahorita. ¿Qué es lo nuevo? O sea, ¿qué de nuevo hay? Si en la semana pasada te dije que donde se lleva a cabo la fase luminosa, ¿qué tiene? Tiene aquí los llamados fotosistemas, tiene la cadena transportadora de electrones. Y tiene un elemento llamado la partícula F. ¿Está bien? Tiene un elemento llamado la partícula F. Ya, mira, tiene fotosistema, tiene una cadena transportadora de electrones. Y tiene a la partícula F. Entonces, obviamente en la respiración celular,
no nos sirven los fotosistemas, pues. Si acá no hay pigmento para captar luz, ¿qué cosa debe haber entonces? Solamente una cadena transportadora de electrones y la partícula F, nada más. Y es lo que tenemos acá, ¿ves? La cadena transportadora de electrones y adicionalmente la partícula F. Entonces es mucho más sencillo, ¿sí o no? Ah, ¿te das cuenta? Es mucho más sencillo, ¿correcto? Entonces, muchachos, a ver, con lo planteado, veamos acá sobre estos elementos, ¿ya? Con lo planteado, veamos algunos elementos más. Esto es la cadena transportadora de electrones y tiene distintos componentes. Y si por acá se van a transportar los electrones, para que un electrón pase de una molécula a otra, ¿qué tipo de reacciones tenían que haber? Cuando un par de electrones, esta molécula las pierde, él se oxida. Y el que las recibe sería la molécula que se reduce, ¿correcto? Entonces tenemos ahí las reacciones de óxido, dióxido reducción. Ahí tenemos las reacciones de óxido reducción. Ya, ahí tenemos las reacciones de óxido reducción. ¿Ya? Ahora, el nombre o reacción de redox le llaman, ¿no? De esa manera se transportaban los electrones igual que en la fase luminosa de la fotosíntesis. El nombre de cada una de las moléculas es la siguiente, mira, nadis hidrogenasa, coenzima Q. Y luego son citocromos toditos, pero el último nos interesa. El último, porque este último se llama complejo citocromo oxidasa. Ya este último se llama complejo citocromo oxidasa. Ya, a esto se llama complejo citocromo oxidasa. Porque los electrones que ella recibe se lo va a dar al oxígeno después. Los electrones pasan de molécula en molécula, pero finalmente se lo dan al oxígeno. Y a este complejo que hace eso se llama complejo citocromo oxidasa. ¿Está bien, muchachos? Entonces, creo que ahí ya tenemos un panorama de los elementos. Este sí es conocido ya. La partícula F tiene un canal por donde salen protones y tiene la enzima llamada ATP sintasa. Ya, y tiene una enzima llamada ATP sintasa. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ahí resalta o subraya, ¿correcto? Lo que te he puesto acá, la matriz, la cresta. De repente en la matriz puedo añadirle un datito por acá, a ver. En la matriz, en este lugar, se realiza el llamado ciclo de Krebs. Mientras que en la cresta ocurre otra cosa. Ahí se realiza o se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Ya, y ahí se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Ahí está.
Está bien, captúrale pantalla a esto, a ver. O sea, dos eventos importantes se están llevando a cabo, está bien, en la mitocondria, ¿ya? Ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Pasamos a la siguiente. Le capturaste pantalla ya, ¿no? A ver, confírmame, confírmame. Y pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las etapas de la respiración celular? Mira, dentro de la mitocondria, en la matriz, ¿qué se está llevando a cabo? En la matriz se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Y en la cresta, toda la membrana interna, incluida la cresta, se lleva a cabo la etapa llamada fosforilación oxidativa. Pero el evento que ocurre fuera de la mitocondria, por lo tanto no requiere oxígeno, ese evento se llama glucólisis. La glucólisis ocurre en el citosol. En cambio, la formación de acetil y ciclo de Krebs, que es uno solo, ocurre en la matriz mitocondrial, donde dice mitosol, yo voy a colocar ahí la matriz mitocondrial. Ya ahí está. ¿Está bien? Ahora, la última etapa llamada fosforilación oxidativa, ¿dónde ocurre? La última etapa ocurre en toda la membrana interna. Y acá coloco fundamentalmente o principalmente en la cresta. Fundamentalmente, y acá lo coloco incluida las crestas mitocondriales. Es más, las crestas son precisamente las que tienen más. Las crestas, donde se realiza la mayor fosforilación oxidativa. ¿Ya? El objetivo de la respiración celular es que en cada una de las etapas, ¿qué se forme? Se formará ATP. Ese es el objetivo, muchachos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el número total de ATPs que debería formarse? ¿Alguien sabe cuál es la cantidad de ATP total que debería formarse? ¿Cuál es la cantidad total de ATP que debería formarse? Hay algunos que hablan de 36, muy bien, Ayeli, y hay unas células que producen 38, o sea, todas las células no producen lo mismo. Hay células que producen 36, que es la mayoría, pero hay células muy activas que producen 38 ATPs. Por ejemplo, las más activas en nuestro cuerpo van a producir 38 ATPs por cada glucosa. El resto, solamente 36. Dime, ¿qué células son las más activas en tu cuerpo? ¿Qué órganos son los más activos en el organismo? Hay un órgano que no se detiene nunca, el corazón. ¿Desde cuándo está funcionando tu corazón?
Desde que tenemos vida, dice, no, desde que tenemos vida no tenemos corazón todavía. Desde que uno nace, no, antes que nazca uno tiene corazón ya. Desde que somos embriones, en los embriones todavía no se forman órganos. Lo que dice Mary es cierto, desde que era un feto, desde el estadio fetal, ¿correcto? En el estadio fetal ya empiezan a aparecer órganos y uno de los órganos que se diferencia es el corazón, ¿correcto? Entonces, en este momento, el corazón, el hígado y los riñones, en ese orden, son los que son los más activos y requieren más energía. Por lo tanto, tienen muchas mitocondrias, sus células tienen muchas mitocondrias, pero adicionalmente a que las células tienen muchas mitocondrias, por cada glucosa ellas producen 38 ATPs, por cada glucosa. 38 ATPs. Por cada glucosa producen 38 ATPs. Sin embargo, el resto, ¿cuánto va a producir? Aproximadamente va a producir 36. ¿Quiénes serían ellos? Mira, a ver. En la glucólisis, corazón, hígado y riñones producen 2 ATPs. Acuérdate, no te olvides, corazón, hígado y riñones, acuérdate la menudencia. ¿Ya? El ciclo de Krebs por cada glucosa produce 2 ATP. Esto es por cada molécula de glucosa. Y la fosforilación oxidativa produce 34 ATPs. En total, ¿cuántos ATPs hay? 34 más 2, 36 más 2, 38 ATPs. Corazón, hígado y riñones, por ser muy activos, producen 38 ATPs por glucosa. ¿Correcto? En ese orden, glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. El resto de células, como las neuronas o la célula muscular esquelética, no la célula muscular cardíaca, sino la célula muscular esquelética, ella en la glucólisis, que ocurre fuera de la mitocondria, mira, a ver, producen 2 ATPs. El ciclo de Krebs también produce 2 ATPs, van 4. Pero en la fosforilación oxidativa produce solamente 32. Haciendo que al final haya 36 ATPs. Haciendo que al final haya 36 ATPs. Entonces, mientras acá hay 34 ATPs, acá hay 32 ATPs. Eso es la diferencia porque el resto es igual, ¿no? Trae como consecuencia que acá haya 38 ATPs, como resultado final haya 38 ATPs y por acá haya 36 ATPs. ¿Está bien? Treinta y ocho ATPs, 36 ATPs, es lo que da. Entonces, corazón, hígado, riñones son los que producen. ¿A qué se debe a que produzcan 34 aquí y 32 acá? Hay un fenómeno llamado lanzaderas. Ya, pero quiero primero que entiendas esto, luego te explico de las lanzaderas. ¿Ya? Dime, ¿está bien hasta ahí o hay alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, jovencitos. Todo está bien, ¿no? Obviamente. En la última etapa es la que se produce casi todo el ATP, ¿te has dado cuenta o no? ¿Qué pasaría si en la glucólisis acá se produjera 34 ATPs? ¿Para qué el resto, sí o no? Si ya la mayoría se produce acá. Entonces, si tenemos que hacer estas tres etapas, es porque al último recién se forma la mayor cantidad de ATPs. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente.
La primera etapa se llama glucólisis. Mira, la primera etapa se llama glucólisis. Y lo primero que voy a encontrar es que la glucosa de pronto tiene dos fosfatos y se transforma de glucosa fructosa, pero con dos fosfatos, tanto en el carbono 1, el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, en el 6, carbono 1 y 6, fructosa 1, 6, difosfato. Pero ¿quién le ha traído? ¿Quién le ha traído fosfatos? Acuérdate, el ATP cuando se rompe, ¿a quién origina? ADP más fosfato. Y obviamente me da también 7,3 kilocalorías. ADP más fosfato más 7,3 kilocalorías. ¿Correcto? ADP más fosfato más 7,3 kilocalorías. Ya eso es lo que encontramos ahí. Entonces, yo necesito dos fosfatos. Entonces, un ATP viene, deja un fosfato. Cuando vienen dos ATPs, hacen lo mismo y dejan dos fosfatos. Se va como dos ADP. Acuérdate, un ATP deja un fosfato y queda ADP. Acá hay dos ATPs, cada uno de ellos deja un fosfato cada uno y se van como dos ADPs. ¿Correcto? Estos fosfatos le transfieren energía a la molécula y termina quebrándose por la mitad. Esta molécula termina quebrándose en dos. Ahí está. Esta molécula termina quebrándose en dos. Ya más o menos sería así. A esta altura se quiebra la molécula. Ya, ¿y qué va a formar finalmente? Finalmente va a formar dos moléculas de tres carbonos cada uno. Dos moléculas de tres carbonos, un fosfato cada uno. ¿Ya? Ahora, cada molécula de estas gana un fosfato adicionalmente. ¿Y ahora cuánto tiene? Dos de vuelta, mira, ve. Esta tiene uno, gana un fosfato más. ¿Ahora cuánto tiene? Ahora tiene dos. ¿Está bien? Este es el momento en el cual el fosfato llega. Porque hay una molécula que ha venido y se ha llevado hidrógenos. Ahora, en la fotosíntesis, la molécula se llamaba NADP. Ahora la molécula se le llama NAD. Ahora a la molécula se le llama NAD. Y el NAD, entonces, se lleva hidrógenos. Y en ese espacio que han dejado los hidrógenos, es donde se acopla o se acomoda el fosfato. ¿Correcto? O sea, se van hidrógenos y en su reemplazo llega fosfato. Pero, ¿y cómo termina como piruvato otra vez? ¿Te acuerdas que el ATP había dejado fosfato y se fue como ADP? Ya, acá retorna. Pero ahora no se lleva solamente los dos que dejaron. Se llevan también los dos que llegaron solitos. Estos dos que llegaron solitos también. Esos dos también se van a ser llevados. Y mira, ve, ahí está. Si hay dos fosfatos para llevarse, cuando viene un ADP, se lleva un fosfato. Pero como hay dos fosfatos para llevarse, tienen que venir dos ADPs. Se llevan los dos fosfatos y estarían formando dos ATPs. O sea que acá se forman dos ATPs, al otro lado igual, dos ATPs más. ¿Está bien? Así es. Entonces, en este caso, o sea, vino, se dejó un fosfato adicional
¿Correcto? Pero luego el ADP que se fue solito dejando su fosfato, retorna. Retorna para llevarse no solamente lo que él dejó, porque uno de ellos es de él, ¿no? Se lleva también el otro fosfato que vino solo. Por eso, ¿cuántos ATP se forman finalmente? Se están formando, si te das cuenta, cuatro ATPs. Dos aquí, cuatro ATPs. Pero ¿cuánto se ha invertido? Se ha invertido dos. Inicialmente se invierte en dos, luego se obtienen cuatro. Dime, ¿cuál es la ganancia neta? ¿Cuál es la ganancia neta? Has invertido dos y has obtenido cuatro. ¿Cuál es la ganancia neta? Obviamente el que la ganancia neta es dos ATPs, ¿sí o no? Dos ATPs. Entonces, una forma también más fácil y resumida de expresar la glucólisis sería esta. Mira, esto que está acá, imagínate que fuese la glucólisis. Ya, imagínate que fuese la glucólisis. Ya, entonces, ¿qué vamos a formar? A ver, ¿qué es lo que se va a formar? La glucólisis en su degradación de la glucosa, acá está la glucosa, su fórmula es C6, H12 o 6. En su degradación, en un balance neto, ¿cuánto de ATP se formaba? Se formaba 2 ATPs. Una ganancia neta, inviertes 2, produces 4, bueno, hay una ganancia de 2. Pero también se forma moléculas a quien llamamos piruvato. Ya estas moléculas se llaman piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? Bueno, la molécula de piruvato tiene 3 carbonos. Hacia el otro lado también tenemos molécula de 3 carbonos. Que también se llama piruvato. ¿Ya? Pero hay una molécula llamada NAD, y este NAD, ¿qué es lo que se va a llevar? Este NAD se va a llevar, muchachos, dos hidrógenos. ¿Cuántos NAD vienen y se llevan dos hidrógenos? El NAD se lleva un par de hidrógenos. ¿Cuántas de esas moléculas existen? Me doy cuenta que de estas moléculas existen dos. ¿Qué dos, profesor? Acá está, pero mire, mire el esquema. A ver. Acá hay un NAD, se va con hidrógeno, y acá hay otro NAD que se va con hidrógeno. Por eso, dos NAD llevando hidrógenos. Esto es en resumen la glucólisis. Si deseas, captúrale pantalla a ese grafiquito porque es el resumen de todo lo que está allá, es el resumen de la glucólisis. Así es. Dos NAD con un par de hidrógenos cada uno. ¿Ya? Entonces, la glucólisis tiene algunas características. La glucosa se transforma en ácido pirúvico o también llamado con el nombre de piruvato. Se produce una pequeña cantidad de ATP. ¿Cuál es la ganancia neta de ATP, muchachos? Te dije que era 2, ¿no? La ganancia neta de ATP era 2. Y ahí está. Ahora vamos a acomodar un rato esto acá. Ahí está.
Y es catalizada por enzimas citosólicas, porque ¿dónde se lleva a cabo la glucólisis? No es en la mitocondria, en este evento ocurre fuera de la mitocondria. La glucólisis ocurre fuera de la mitocondria, ¿correcto? En el citosol. Por eso las enzimas, ¿dónde se ubican? Se ubican en el citosol. Ya son enzimas citosólicas. Ya eso es lo que queremos, está bien que entiendas. ¿Está bien? Captúrale pantalla, a ver, captúrale pantalla. Esto es un evento citosólico y que produce una ganancia neta de 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Se han invertido 2, se han formado 4 y una ganancia neta de 2, pues. A ver, veamos ahora. Eso que está ahí es una mitocondria. ¿Ya? Dentro, en la matriz, se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Y en la membrana, en las crestas, se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, que son las dos últimas etapas. Esas dos etapas sí se llevan a cabo en una mitocondria. ¿Ya? Entonces, voy a hablar sobre la formación de acetil y el ciclo de Krebs. El piruvato tiene 3 carbonos y ese piruvato va a ser destruido. Lo primero que hacen al piruvato es quitarle CO2. Ahí le están quitando carbono y oxígeno. Pero le faltaría quitar hidrógenos. Viene el NAD y lleva hidrógenos. La molécula de acetil formada, que ahora tiene 2 carbonos nada más, porque un carbono salió en forma de CO2, ahora tiene 2 carbonos el acetil. Se une a la coenzima y el acetil unido a la coenzima A entra al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, entiéndelo como una máquina trituradora. Ahí se tritura esta molécula de acetil que tenía 2 carbonos. Dime, al entrar perdió un carbono, salió un CO2. Ahora, el acetil de 2 carbonos entra al ciclo y va a desaparecer. Los 2 carbonos van a salir también. ¿Cómo salen? En forma de 2 CO2. Ahí está, un CO2 y otro CO2. Los 2 carbonos que entraron aquí salen como un CO2 y como otro CO2. Salen como 2 CO2. Entonces, la molécula que ha recibido a la acetilcoenzima A es el oxalacetato de 4 carbonos. Al unirse a la acetilcoenzima A, que tenía 2 carbonos, ahora la molécula tiene 6. Se llama citrato. Por eso al ciclo de Krebs también lo llaman ciclo del citrato. Así también lo llamo. Ahí está. Aparte del NAD, aparte del NAD, también viene y se lleva hidrógenos. Claro, si ha salido carbono y oxígeno, ¿cómo no va a llevarse hidrógenos? El NAD viene y se lleva hidrógenos. Pero aparece uno nuevo llamado FAD, un nuevo transportador de hidrógenos. Entonces, ¿cuáles son los dos transportadores de hidrógeno más famosos, más conocidos? Son el NAD y el FAD. Esos son los dos transportadores de hidrógenos más importantes. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí, mira, ve, también en cada ciclo de Krebs se forma un ATP. Ya se forma un ATP. Al inicio hay la formación de acetil, en la cual al piruvato se le quita un carbono, se le quita en forma de CO2. A ese proceso, ¿cómo se llama? A ese proceso se le va a llamar descarboxilación. Ya, en cambio, cuando el NAD le quita hidrógenos al piruvato,
A ese proceso se llama oxidación. Descarboxilación y oxidación del piruvato. Le quitas CO2 y encima le quitas hidrógeno. Eso está pasando en esta etapa para formar el acetil que continuará con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs consiste en descarboxilaciones. Mira, ve, descarboxila, acá hay uno, descarboxilación dos, pero también hay oxidación, 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 oxidación sucesiva. ¿Dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial, por eso que las enzimas que catalizan este proceso están ahí, catalizado por enzimas de la matriz mitocondrial. ¿Qué se va a formar? Tres NAD con hidrógenos y un FAD llevando hidrógenos también. A ver, dime una cosa. Dime una cosita acá. A ver, mira. El ATP ya es un producto final. Ella ya no va a participar en más nada. Ya ella ya no participa más. Eso es lo que quería formarse, el ATP. El CO2 ya no va a participar porque es un desecho. Así como la planta botaba oxígeno en la respiración que botamos, CO2. Ahorita el CO2 que estás eliminando por tus pulmones es CO2. Que la sangre lo trajo ahí, pero lo trajo de las células. Específicamente, ¿de qué parte de las células? De las mitocondrias. De ahí viene ese CO2. ¿Ya? Lo que sí va a continuar con el ciclo serían los hidrógenos. ¿Y quiénes están llevando los hidrógenos? Bueno, los hidrógenos lo lleva el NAD, el NAD, el NAD, el NAD, y de pronto se suma otra más. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? A ver. Los que van a continuar con la tercera etapa son las moléculas del NAD y del FAD. El CO2 ya no, eso se bota. El ATP tampoco. ¿Por qué? Porque eso ya es el producto que se quería fabricar. Por eso hay tres NAD que salen, tres NAD y un FAD. Eso es lo que quiere decirme acá, lo que forma el ciclo de Krebs. Muy bien, ¿alguna duda sobre el ciclo de Krebs? Háganmelo saber, a ver. ¿Alguna duda sobre el ciclo de Krebs? Háganmelo saber. A ver, Juan Rafael, me dice explicar el ciclo de vuelta, ¿ya? Mira, en el ciclo, al piruvato le quitas un carbono y queda acetil. La coenzima A viene, lo deja en el ciclo y se va. La coenzima A viene, lo deja en el ciclo y se va. El acetil tenía dos carbonos más el oxalacetato que tiene cuatro, que van a formar una molécula de seis. Esta molécula regresa a ser oxalacetato de vuelta porque es un ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene que perder? Si tiene seis y se quedó con cuatro, perdió dos carbonos. Cuando se pierde un carbono, se pierde como un CO2. Ahora, si acá se van a perder dos carbonos, obviamente tendrá que perderse dos CO2. Pero así como se pierde carbono y oxígeno, se pierden hidrógenos. ¿Ya? ¿Y quiénes transportaban los hidrógenos? Una molécula era el NAD y otra molécula era el FAD.
Una molécula es el NAD y otra molécula es el FAD. El NAD y el FAD serán utilizados, pero el ATP ya no. El CO2, es más, el CO2 tiene que ser expulsado porque es un desecho. ¿Ya? Ahí voy a hacer un esquema resumen acá del ciclo de Krebs. Ya voy a hacer un esquema resumen de este ciclo de Krebs. Sí, es el ciclo de Krebs. ¿Qué molécula fue la que entró? A ver, la que vino de la glucólisis, la molécula que vino, se llamó con el nombre de piruvato. Esto le pasa a un piruvato y el piruvato, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene tres carbonos. Ya el piruvato tiene tres carbonos. En el trayecto, ¿el piruvato en qué se ha convertido? En el trayecto, el piruvato se convierte en una molécula conocida con el nombre de acetil. ¿Y cuántos carbonos tiene este acetil? Este acetil tiene dos carbonos. ¿Ya? Ahora, si el acetil tiene dos carbonos, ya, este acetil tiene dos carbonos. Mira, lo voy a escribir como acetil, ¿ya? El acetil tiene dos carbonos. Esos carbonos tienen que perderse. Igualito que para formar acetil, ¿no? ¿Te acuerdas? Tuvo que perderse un carbono. ¿Cómo se pierden? Cuando se pierden los carbonos, ¿de qué manera se pierden? ¿No se pierden acaso como CO2? Ahí se perdió uno, en el ciclo tiene que perderse dos. Mientras que acá sale un CO2, en el ciclo de Krebs tiene que salir dos CO2. ¿Correcto? Mire el esquema de lado, es lo que estamos haciendo. Pero así como se pierden carbono y oxígeno, ¿qué se pierde también? También se van a perder hidrógenos. ¿Y cuáles serían las moléculas transportadoras de hidrógenos? Bueno, una de ellas se va a llamar NAD y a la otra se llama FAD. Y cada una de ellas, ¿qué está llevándose? Está llevándose un par de hidrógenos. Ya, solamente que ¿cuántos NAD existen? A ver, ¿cuántos NAD existen? Me voy a dar cuenta que hay tres NAD que se forman, tres NAD. Sin embargo, para el FAD hay uno solo, ¿no? Ahí está. Mira, pero lo más importante era que tenía que formarse ATP. ¿Y cuántos ATP se forman, muchachos? A ver, se van a formar precisamente un solo ATP. En esta etapa se forma un ATP. Esto es el ciclo de Krebs. Esto es lo que le pasa a un piruvato. Esto es lo que le pasa a un piruvato. Pero creo que te das cuenta que por una glucosa hay dos piruvatos. Y por lo tanto, se hacen dos ciclos de Krebs, uno para cada uno. ¿Ya? Claro, por cada ciclo sale solamente un ATP, nada más. Pero como hay dos piruvatos y hacen dos ciclos, se formará dos ATPs. Ahora sí, a ver, a ver, a ver. A ver, Mérida,
Juan Rafael, ¿está bien con esto? Ya, muy bien entonces. Ahí está el resumen. Si quieres, captúralo, lo vamos a volver a ver, ¿ya? Captúralo y voy a borrar ese gráfico resumen porque hay un texto por ahí, ¿ya? Dime, Mérida, a ver. La coenzima es un transportador nada más, ¿no? La coenzima lleva la acetil al ciclo de Krebs, lo deja y luego se va. La coenzima A actúa de esa manera. Muy bien, entonces, a ver, veamos. Acá está el ciclo de Krebs, ¿no? Descarboxilaciones y uniones sucesivas, ¿correcto? La formación de tres nada. Ahí está. Ya, pasamos a la siguiente etapa. Acuérdate, los que continúan es el NAD y el FAD. Ya el ATP y el CO2 no. CO2 se bota y el ATP es el producto final. Pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa ocurre en la cresta mitocondrial. La siguiente etapa ocurre en la cresta mitocondrial. Y este cuadrito que está acá al final es el resumen que nos interesa. Este cuadrito que no es el resumen, pero acá está la explicación. A ver, mira, ¿te acuerdas cómo se llamaba esto? Esto se llamaba cadena transportadora de electrones. ¿Correcto? Y esto era la partícula F, ¿no? Hasta ahí no habría problemas. Cadena transportadora de electrones y partícula F. Mira, viene el NAD trayendo un par de hidrógenos. Se va sin nada. El NAD deja los dos hidrógenos, pero acuérdate, de la semana pasada te dije que los dos hidrógenos se separan en dos protones y dos electrones. Los electrones viajan por la cadena transportadora de electrones. O sea, viajan mediante reacciones llamadas reacciones redox. Ya viajan mediante reacciones redox. ¿Está bien? Ya viajan mediante reacciones redox. ¿Está bien? Las reacciones redox, a su vez, van a garantizar en el trayecto, ya en el trayecto, van a garantizar lo siguiente.
que sean bombeados protones, dos protones y otros dos protones, o sea que tengamos ahora que cuando un NAD llega, aparte de los protones que él ha dejado, el flujo de electrones garantiza que entren otro par de protones más. Los electrones los recibe el oxígeno al final. Entonces decimos, en este caso, que este es el aceptor final. De electrones. Ya el oxígeno para nosotros no va a ser otra cosa más que el aceptor final de electrones. ¿Está bien? Entonces los protones se acumulan acá adentro. O sea, los protones que se han ido acumulando acá adentro son protones que van a tener que salir. Acuérdate, si salen cargas negativas por aquí, saldrán también cargas positivas por aquí. Si salen cargas negativas, saldrán también cargas positivas. Pero ¿cuántos saldrán? No solamente saldrá un par de protones, saldrá otro par de protones, saldrá otro par de protones, los tres pares de protones van a salir. Cuando un par de protones sale, como aquí, se forma ATP. Si sale un segundo par de protones, van dos ATPs. Si sale el tercer par de protones que entró, se formarán ¿cuántos ATPs? Se formarán tres. En resumen, cuando el NAD llega, deja sus hidrógenos y se separan en protones y electrones, al salir esos tres pares de protones, se van a formar tres ATPs. Se van a formar tres ATPs. ¿Está bien? El FAD, sin embargo, empieza desde aquí. Desde aquí empieza el FAD, desde aquí. Si empiezas desde aquí, solamente saldrán dos pares de protones. Dos pares. El FAD empezó desde aquí. Por lo tanto, hay tres pares que van a salir. Pero el FAD empieza después, desde aquí. Por eso que el FAD, ¿cuántos ATPs formará cuando llega haciendo lo mismo? Solamente permite la salida de dos pares de protones formando dos moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces, para el FAD... Ya, para el FAD, en el resumen donde hice nota, ¿ven? Acá lo colocamos, un FAD forma dos ATP. Lo acabo de demostrar. De ahora en adelante voy a utilizar solamente ese cuadrito nada más. Solamente el cuadrito lo voy a utilizar. ¿Ya? O sea que cada NAD forma 3 ATPs y cada FAD forma 2 ATPs. En este esquema de la fosforilación oxidativa es donde se ve precisamente cómo cuando un NAD llega permite la formación de 3 ATPs. Y aparte que el aceptor final de electrones, ¿quién es? El aceptor final de electrones es el oxígeno. Y el agua producida en el metabolismo... es agua metabólica. El agua producida en el organismo es agua metabólica. ¿Ya? Es una fuente interna de agua que nosotros tenemos. Ya es una fuente interna de agua que tiene nuestro cuerpo.
O sea, nosotros el agua corporal fundamentalmente es el agua que bebemos, que consumimos, esa es nuestra principal fuente de agua. Pero también mediante estas reacciones, mira, ve, nuestro cuerpo forma agua, producto del metabolismo, por eso que se llama agua metabólica. En cambio, hay animales especializados cuya agua de bebida es escasa, por ejemplo, un camello en el desierto, está bien, 40 días sin tomar agua, nosotros en 3 días ya padecemos las consecuencias. Entonces, 40 días, sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Obtienen agua metabólica. Para eso metabolizan la grasa que tienen en la joroba. Los camellos, lo que tienen en la joroba no es una cisterna, un tanque de agua, lo que tienen ahí es grasa. La grasa lo metabolizan y el agua obtenida se llama agua metabólica y durante ese tiempo es la principal fuente de agua que ellos tienen, ¿correcto? Para evitar la deshidratación. Ya, muchachos, ahí está. ¿Cómo se llamaba a este último complejo? ¿Te acuerdas tú? A este complejo lo llamamos complejo citocromo óxidas. A ese complejo se llamaba complejo citocromo óxidas. A la enzima que favorecía la síntesis de ATP, ¿cómo se llamaba? La ATP sintasa. Esto era un canal protónico, ¿no? Por ahí salían los protones. Ya, este es un canal protónico. Está bien, pero todo en conjunto se llamaba la partícula F. Acá, esta primera molécula lo revisa porque en un esquema anterior te dieron nombre de todas las moléculas. Acá, esto, ¿cómo se llama? Se llama la NADH. A esto se llamaba la NADH. A esta proteína se le llama así, la NADH. Y ahí está, se llama la NADH. ¿Está bien? Y estas moléculas se llaman citocromos. La mayoría de ellos son citocromos, 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 citocromo. Entonces, la cadena transportadora de electrones aquí está hecho fundamentalmente ¿de qué? Está hecho fundamentalmente de citocromos. ¿Ya, muchachos? Entonces, en resumen, este cuadrito me interesa. Que cuando un NAD va a este proceso de fosforilación, se producen 3 ATPs. Y cuando un FAD va al proceso de fosforilación, se producen 2 ATPs. ¿Correcto? Captúrale pantalla si tienes algo que capturar. ¿Correcto? Y confírmame por el chat. Y confírmame por el chat. A ver, acá es oxígeno más 2 electrones más 2 protones. Acuérdate, 2 protones más 2 electrones son hidrógenos. Los hidrógenos más el oxígeno forma agua. ¿Correcto, Mérida? No es solamente oxígeno con electrones forma agua, no. Electrones con protones forman hidrógenos y más el oxígeno se forma agua recién. ¿Está bien? La primera etapa en la cual le quitamos los hidrógenos al NAD, deshidrogenamos al NAD, se llama la oxidación del NAD. Esa es la primera etapa. La segunda etapa viene a ser el transporte de electrones y la reducción del oxígeno porque le estoy dando electrones al oxígeno. Y la última etapa en la cual participa la enzima ATP sintasa, esta que está acá, y a esta última. Entonces se llama la fosforilación oxidativa. O sea, la síntesis de ATP. Ahí se forma el ATP, ¿no? Esos son los 3 momentos clave
de la fosforilación oxidativa. La oxidación del NAD con hidrógenos, el transporte de electrones y reducción del oxígeno, y luego la síntesis de ATP. ¿Ya? Entonces, a ver, pasamos a la siguiente si ya capturaste pantalla. Voy a ver acá, muchachos, el resumen total. Voy a acoplar esos resúmenes que te hice chiquititos, lo voy a acoplar, ¿ya? Mira, una molécula de glucosa forma dos piruvatos, salen dos ATPs y dos NAD con un par de hidrógenos cada uno. Dime, ¿cómo se llama esta primera etapa que ocurre fuera de la mitocondria? Dímelo ahorita, a ver, ¿cómo se llama eso? Ya, eso es la glucólisis. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Eso es la glucólisis. En un balance neto hay una ganancia de 2 ATPs. ¿Ya? Ahora, eso es la glucólisis. Entran los piruvatos y se convierten en acetil. ¿Qué han tenido que perder? Han tenido que perder un carbono, pero aparte han perdido hidrógenos. Y ahí está el NAD llevándose un par de hidrógenos. ¿Correcto? Así entró el piruvato. ¿Y en qué se convirtió? En acetil. Esta molécula de tres carbonos se llamaba piruvato. Ya, esto se llama piruvato. Este otro también se va a llamar piruvato. Ya, y las moléculas de dos carbonos que presenta se va a llamar acetil. Ahí está. Piruvato y luego tenemos acetil. ¿Está bien? Los acetiles entran al ciclo de Krebs y creo que sabes qué ocurre en el ciclo de Krebs. En cada ciclo, mira, ve, ocurría la pérdida de 2 CO2. En cada ciclo se producía un ATP y en cada ciclo se producían tres NAD y un FAD llevando un par de hidrógenos cada uno. ¿Correcto, muchachos? A ver, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo o hay alguna duda? Porque este es el resumen de lo que hemos hecho, ¿ah? Y está ocurriendo ya en la matriz mitocondrial. La tercera etapa se llama fosforilación oxidativa. Ya la tercera etapa se llama fosforilación y mira, el NAD y el FAD va a ir a la cresta, ¿sí o no? Donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Pero acá hay un problema. Todos estos NAD ya están dentro de la mitocondria, pero el de la glucólisis no lo está. No ha entrado todavía. Para poder entrar e ir a la fosforilación oxidativa, hay un sistema llamado lanzaderas. LMA para nosotros significa lanzadera malato aspartato. Y esto es fácil, ¿sabes por qué? Porque le quitan los hidrógenos al NAD que está afuera y se lo entregan al NAD que está adentro. O sea, no es el mismo, se lo quitan los hidrógenos a este NAD y se lo entregan a este otro NAD. Ahí está. ¿Está bien? Y este NAD ahora sí puede ir a la fosforilación oxidativa. ¿Te acuerdas que te mostré un resumen? Cada NAD, cuando lleva un par de hidrógenos, forma tres ATPs y cada FAD lleva un par de hidrógenos, forma dos ATPs. Te dije eso, ¿te acuerdas? Entonces, muchachos, entonces, veamos, ¿cuántos NAD están llegando a la cresta para la fosforilación oxidativa? Tres NAD. Uno más, cuatro. Dos más, seis. Uno más, siete. Y tres más serían 10. ¿Está bien? 10 NAD.
Si un NAD formaba 3 ATPs, 10 NAD, ¿cuántos ATPs formarán? 10 NAD, de hecho, formarán 30 ATPs. Ahora tú. Mira, cada FAD forma 2. Acá hay un FAD, va a formar 2. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Acá hay otro. Forma 2 más. ¿Cuántos serían? 4, ¿sí o no? En total, aquí, ¿cuántos ATP se van a formar? Los NAD formaron 30 y los FAD formaron 4. ¿Cuál es la cantidad de ATP formado? 34 ATPs. En resumen, entonces, en resumen, ¿cuántos hay en la glucólisis? En la glucólisis se van a formar 2 ATPs. En los ciclos de Krebs, ¿cuántos se van a formar? ¿Cuántos se forman en los ciclos de Krebs? En los ciclos de Krebs se van a formar uno en cada ciclo de Krebs. Acá hay uno. Ahí hay otro. 2 más 1, 3, más 1, 4. En la fosforilación oxidativa, tengo 34 ATPs. En total, ¿cuántos ATPs se han formado? En total, dímelo ahí tú. Glucólisis 2, ciclo de Krebs 2, fosforilación oxidativa, 34. 38 ATPs. ¿Y quiénes formaban 38 ATPs? A ver, acuérdate la menudencia. ¿Quiénes eran esos órganos? ¿Ah? Ah, menudencia, acuérdate. Nada de molleja ni patita. ¿Qué es eso? Eso no hemos visto. En célula de corazón. Hígado y riñones. ¿Ya? Corazón, hígado y riñones. Eso es. Captúrale pantalla a este esquema porque este esquema es carnecita. Captúrale. Acá te explica todito ya. A ver, ¿qué le dije? Le expliqué, a ver, como 500 veces. Este NAD de la glucólisis no entra solo. ¿Quién lo hace pasar? Las lanzaderas, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Cuál otro NAD? A ver, ¿a cuál te refieres? En la glucólisis, en NAD BH formado, pasa directamente. La glucólisis es todo lo que está afuera. Esto ya no es glucólisis ya. Esto ya no es glucólisis. Y este NAD ya está dentro, va de frente a la cresta. Sí, ya está dentro, no tiene que pasar, ya está dentro formado, ¿no? ¿No? ¿Está bien, Mérida? A ver, este NAD ya está dentro ya. Si estuviera afuera, tuviera que atravesar estas membranas, ¿no? Y ahí se utiliza la lanzadera. A ver, escríbanlo ahí, a ver. El sistema de lanzaderas o los sistemas de lanzadera, escríbelo. Los sistemas de lanzadera, los sistemas de lanzaderas permiten el paso de los hidrógenos de la glucólisis, permiten el paso de los hidrógenos de la glucólisis. Hacia el interior de la mitocondria. Hacia el interior de la mitocondria. Solamente a estos, a los de la glucólisis. A estos ya no se necesita hacerlos pasar porque ya están dentro, ¿sí? ¿Correcto?
Ya están dentro ya. Muy bien, a ver, voy a colocar acá ahora, no está en la diapositiva, pero está para que lo capture, en células de neuronas. A ver, otro más, célula de neuronas. En neuronas vamos a colocar allá. Y células musculares esqueléticas, ya no del corazón. De aquellos músculos que están unidos a huesos, ¿ya? Dime, ellos, ¿cuántos ATPs iban a formar? ¿Te acuerdas? Solamente 36, ¿sí o no? Entonces, vamos a cambiarle de lanzaderas, ¿ya? Vamos a cambiarle de lanzaderas aquí. La lanzadera ya no se llama malato aspartato. Ahora, ¿cómo se llama la lanzadera? Acá lo voy a colocar. A esto lo llamamos lanzadera glicerol fosfato. LGP. Lanzadera glicerol. Todo está bien. Lo único que va a cambiar, o en todo caso, lo que va a cambiar acá, muchachos, es esto. Esto es lo que va a cambiar. Cambia la lanzadera a lanzadera glicerol fosfato. Y ojo acá. El NAD deja sus hidrógenos y normalmente se lo daba a otro NAD y era como si él mismo hubiese pasado. Pero acá hay algo nuevo, muchachos. A ver, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo que está ocurriendo aquí es que no se lo entregan al NAD. ¿A quién se lo dan entonces? Se lo dan al FAD, el cual lleva un par de hidrógenos. A él se lo dan. Cambia la cosa, ¿sí o no? Cambia la cosa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cambia la cosa? Por lo siguiente. Mira, ahora, ¿cuántos NAD han ido? ¿Cuántos NAD han ido a la fosforilación oxidativa? A ver, cuenta, cuenta. Tres NAD. Uno, cuatro. Uno, cinco. Y tres, ocho. Ocho NAD. 8 por 3, porque cada NAD forma 3 ATPs, 8 por 3 serían 24 ATPs, ¿correcto? 8 por 3 serían 24 ATPs. Y ahora, FAD, ¿cuánto habría? A ver, un FAD más 2, 3 FAD más 1, 4 FAD. 4 FAD, ¿cuántos ATPs formarán? Uno más uno, dos. Y más dos, cuatro. Serían ocho, ¿no? O sea, 24 más ocho ya no serían 34. Ahora, ¿cuántos serían acá? ¿Cuántos serían acá? 24 más ocho. Ahora acá serían 32 ATPs. Ya, ahora acá serían 32 ATPs. ¿Ya? Entonces, dime, la cantidad total de ATPs que ahora existen, ¿cuáles vendrían a ser la cantidad total de ATPs que ahora existen? En la glucólisis, dos ATPs. En el ciclo de Krebs, un ATP, cuatro. Y más 32 ATPs, ¿cuántos serían? Ahora serían 36 ATPs en total, ¿sí o no? En neuronas y células musculares esqueléticas, entonces otra de sus características es que forman 36 ATPs en totales por cada molécula de glucosa.
Ahí está. Está bien, muchachos, entonces en total 32, 34, 36. Se nota la diferencia, ¿sí o no? Captúrale pantalla a esto, muchachos, porque ahí está ya prácticamente el argumento, ¿no? De cada una de las cosas que hemos planteado. ¿Se capturó pantalla? Confírmame. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Esto ya es una explicación nada más, ¿ya? Voy a ver, mírame acá. Esto que está acá es la glucólisis, glucosa, piruvato, sale nada de la glucólisis. Y mira, ve, las moléculas involucradas. O sea, acá te explica el mecanismo. Sea, te explica de esta manera, a ver, vamos a verlo, ¿ya? Mira, el NAD, este NAD es entregado a una molécula que ahora se llama glicerol fosfato. Este glicerol fosfato entra a la mitocondria y en la mitocondria ahora se lo da al FAD. ¿Qué lanzadera es? La segunda que hemos hecho, glicerol fosfato. Luego esta molécula sale y recibe los hidrógenos otra vez y se lo da al FAD. En resumen, el resumen de acá es este. Acá llega NAD y al otro lado, ¿quién lo recibe? FAD. Eso es en resumen de la lanzadera glicerol fosfato. Hay otra lanzadera también llamada malato aspartato. Ocurre algo muy parecido. Ocurre algo muy parecido. ¿Ya? Solo que ahora, está bien, los hidrógenos se los quita al NAD. Y al final, ¿a quién se lo entregan? A otro NAD. En aspartato malato, se lo quitan a un NAD y se lo entregan a otro NAD. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de la lanzadera, ¿no? ¿Y por qué aspartato malato? Porque hay que ver quiénes están involucrados, pues. Hay que ver quiénes están involucrados. ¿No? Mira, ve acá. Viene el NAD, se lo da al aspartato y se convierte en malato. El malato entra y luego regresa a ser aspartato otra vez, dejándole los hidrógenos, ¿no? Dentro ya, al NAD. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿por qué molécula se ha involucrado? Malato aspartato. En la anterior, ¿quiénes estaban involucrados? El glicerato fosfato, ¿no? Ahí está. Y ahora, hay un proceso llamado fermentación. Ya, esta fermentación es un proceso anaeróbico y, como te digo, no tiene nada que ver con la mitocondria. Todo ocurre fuera de la mitocondria. Y si hasta ahí tú ves, esto es una glucólisis, ¿sí o no? Míralo bien, glucosa se convierte en dos piruvatos, sale NAD y se forman dos ATPs. Pero el piruvato que no puede entrar a la mitocondria porque no hay oxígeno, se convierte en ácido láctico o lactato. Pero para eso tiene que recuperar sus hidrógenos. Acá le quitaron, acá recupera sus hidrógenos. Y se convierte en ácido láctico o lactato. Este proceso se llama fermentación láctica. De esa manera, produciendo ácido láctico siempre en ausencia de oxígeno, algunas bacterias actuando sobre la leche son capaces de producir yogurt. ¿Está bien? Y es más, nosotros, cuando nuestro pulmón tiene cierto límite, va a haber un momento en el cual ya no entra más oxígeno, ya no hay más capacidad, pero nos seguimos esforzando físicamente mucho. Quiere decir, como ya no hay suficiente abastecimiento de oxígeno,
tú empiezas a hacer fermentación, porque esto ocurre cuando no hay oxígeno. ¿Y qué fermentación haces tú? La fermentación láctica también. ¿Correcto? Y entonces, bien lo hacen las células musculares, ya causando fatiga muscular, hasta calambres incluso, o bien lo hacen las bacterias del yogurt. Ellas son las que hacen la fermentación láctica. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, en ausencia de oxígeno, sin embargo, si bien nosotros hacemos fermentación láctica, hay otros organismos. Ah, por cierto, si tú formas ácido láctico y él te genera fatiga, no quiere decir que en tu cuerpo el ácido láctico siempre va a estar presente. No vas a estar fatigado siempre, eso te va a pasar. ¿Por qué razón? Porque los riñones bota el ácido láctico por la orina y el hígado lo vuelve a convertir a glucosa. Sea, mira, ve, acá hay un trabajo, fermentación, en ausencia o con falta de oxígeno. Esta fermentación se llama fermentación láctica y está formando, este individuo está formando ácido láctico. Ahí está, forma ácido láctico. Pero esos son los músculos. En el hígado de esta persona, el ácido láctico se convierte a glucosa otra vez. Este sí, ¿y para qué? Para que sea utilizada otra vez como fuente de energía. Este ciclo que te digo es lo que llamamos con el nombre ciclo de Cori. A esto se llama ciclo de Cori. El piruvato, cuando entra a la mitocondria, se convertía en acetil, ¿sí o no? ¿Está bien, Mérida? El piruvato entraba a la mitocondria y se convertía en acetil. Dime, acá, ¿la mitocondria participa? ¿Qué es lo que planteé? En fermentación, en respiración anaeróbica, la mitocondria no participa. Entonces, de esa manera, al no participar, las enzimas mitocondriales no participan porque le falta oxígeno. Entonces, en el citosol, afuera de la mitocondria, es donde se convierte en ácido láctico. ¿Está bien? Si hubiese entrado a la mitocondria, se hubiese convertido en acetil, como les había enseñado hace poco, ¿no? ¿Está bien? La razón, claro, es la falta de oxígeno. Por eso que esto lo llamamos, esta fermentación forma parte de la respiración anaeróbica, sin oxígeno, ¿no? Por eso te dije, las bacterias del yogur, para producir yogur, tienen que estar en un tanque en ausencia de oxígeno, ¿no? Cuando tú, en este caso, empiezas a hacer deporte, ¿no? Tienes oxígeno, haces respiración aeróbica, pero si sigues esforzándote, vas a hacer una respiración incluso hasta sin oxígeno, porque tu pulmón ya no puede abastecer más, ¿correcto? Y haces ácido láctico. Pero tu hígado lo convierte a glucosa en un proceso llamado gluconeogénesis. ¿Ya? Ahí está, eso es el llamado ciclo de Cori. Otra fermentación sería la llamada fermentación alcohólica. Otra sería la fermentación alcohólica, en la cual antes de recuperar sus hidrógenos, antes de recuperar sus hidrógenos, lo que hace el piruvato es perder un carbono. Tenía tres, pierde un carbono como CO2, forma una molécula de dos carbonos que luego recupera los hidrógenos, como te dije, y forma etanol o alcohol etílico. Por eso a la fermentación, ¿cómo se llama ahora? Se llama fermentación alcohólica. La diferencia entre la fermentación alcohólica y láctica es que la fermentación alcohólica, muchachos, libera CO2. ¿Correcto? Ella libera CO2. Y al no haber, y al haber CO2, entonces cuando se produce la cerveza, una bebida alcohólica, viene con su propio gas. Cuando se produce chicha de jora, también se produce gas. Ese es el CO2. Cuando se produce el vino, también viene con su propio gas, ¿correcto? Entonces, eso es la fermentación alcohólica. Ya, ahí está. Y quien hace esto son las levaduras. Las levaduras. El gas también puede ayudar a la fermentación del pan. Y de esa manera, el pan se infla, se hincha, ¿sí o no? Debido a la acción de las levaduras. Cuando alguien en panadería dice, voy a comprar levaduras, compra
una bolsita con granitos chiquitos, la levadura. Entonces, en cada granito hay miles de esporas de honguitos microscópicos del tipo de las levaduras, como esta que ves acá. Y cuando un puñado de esa levadura le echas agua con azúcar, como que se despiertan todito de su latencia, como que estaban dormiditas. Y empiezan luego, cuando tú le echas esa agua con azúcar a la masa, empiezan a alimentarse la masa y empiezan a producir CO2. Y eso hace que la masa se hinche. Hay un momento en el cual el panadero dice, ya no más, ya el pan tiene el volumen suficiente, agarra la lata y mete a toda esa masa, la mete al horno, ¿sí o no? Y en ese momento, a la temperatura que tiene el horno, 400, 500 grados, todita las levaduras prácticamente mueren. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Entonces, el CO2 se bota, pues el CO2 ya no regresa ya. El CO2 es un desecho. El CO2 se elimina. Y como hay masa alrededor, infla la masa, pues, ¿no? Ya eso es fermentación alcohólica. Ya la diferencia es que acá se produce gas. Ya, muchachos, hay unas preguntas ahí, hay unas preguntas, está bien que tenemos, a ver, veamos, voy a dejar compartir esta pantalla, a ver, para compartir la dirigida, ¿ya? Y de seguro que lo vas a responder rapidito, porque no está muy difícil. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número uno? Dice, un estudiante analiza la composición de moléculas de ATP y encuentra que son moléculas trifosfatadas con base nitrogenadas y monosacárido de 5 carbonos. Dime, ¿dentro de qué clasificación caería esa molécula? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, según tú, ¿qué es lo que deberíamos marcar nosotros ahí? Claro, es un nucleótido, tiene base nitrogenada, tiene azúcar, tiene fosfato. Es un nucleótido, pero es un nucleótido trifosfatado, ¿no? Ahí está. Es un nucleótido con tres fosfatos. Pregunta número uno, la respuesta es la B. Vamos a la pregunta número dos. Ya, captura pantalla y pasamos a la pregunta número dos. Dice, al leer un texto de bioquímica, se encuentra la información de que el metabolismo completo de una molécula de glucosa puede generar 36 ATPs o en todo caso 38 ATPs. Líneas abajo se menciona que la diferente cantidad de ATP obtenido, o sea, 36 o 38, ¿a qué se debe? ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Al tamaño de la mitocondria, al tipo de lanzadera, a la ausencia de oxígeno o a la forma de la cresta mitocondrial? Que produzca 36 o 38, ¿a qué se debe? ¿De qué depende? Muy bien, la mayoría está contestando correctamente. ¿Cuál es la respuesta? A ver, jovencito, anímense más. Ya tenemos 8 respuestas, pero somos más acá en el aula. A ver. ¿Era o no era lo correspondiente al tipo de lanzadera, no? Muy bien. Ahí está. El tipo de lanzadera. Y tenemos este esquema resumen. ¿Te acuerdas que vimos? Mira, ve. Ahí está. El primero, ¿quién lo hacía? El primero lo hacía corazón, hígado y riñones, ¿no? Ahí está, utilizaba la lanzadera malato aspartato. Y la otra utilizaba, o el resto utilizaba la lanzadera glicerol fosfato. La respuesta es la alternativa B. Que produzca 36 o 38 depende de la lanzadera. Captura pantalla, pasamos a la siguiente, a ver. Ahí está entonces, ¿no? La pregunta número dos. Pregunta número tres. Un estudiante quiere llegar temprano a su clase y emprende una carrera a lo largo de 3 cuadras, 300 metros planos. Al llegar a su centro de estudio, sube rápidamente por las escaleras hasta llegar al octavo piso, del piso 1 al piso 8, corriendo, subiendo, ¿no? Y consigue ingresar a su aula inclusive antes que el docente, lo cual lo tranquiliza debido a que no perderá sus clases. La eficiente concentración de oxígeno en sus músculos ha generado la acumulación de, ¿qué cosa habrá formado él? ¿Etanol o lactato?
Obviamente, pues lactato, llamado también ácido láctico, ¿no? La respuesta es la B. Eso es lo que estaría pasándole a él. Podría fatigarse o pudo hasta calambrarse, ¿no? Ahí está. Tres, la respuesta es la B. Captúrale pantalla, pasamos a la pregunta número cuatro. Lea el siguiente texto y responda a las siguientes preguntas. Los síntomas tempranos de intoxicación por cianuro se asemejan al mal de altura y consisten en falta de aliento, debilidad, mareo, confusión. Es cuando uno se intoxica con cianuro. El cianuro se enlaza fuertemente con el citocromo oxidasa, el último elemento de la cadena, ¿te acuerdas? Un complejo proteico es el último componente de la cadena de transferencia de electrones de la mitocondria. O sea, tengo que leer eso. Y acá está, el cianuro inhibe la formación directa del A. Mira, te das cuenta que el último elemento de la cadena transportadora de electrones era el citocromo oxidasa. Y ella iba a hacer que los electrones se le entreguen ¿a quién? Al oxígeno para formar agua, ¿te acuerdas? Pero si ella está bloqueada por el cianuro, dime, ¿le dará electrones al oxígeno? ¿Podrá reducir al oxígeno? Ya no, pues no va a poder reducir al oxígeno. Si no va a poder reducir al oxígeno, entonces el cianuro inhibe de forma directa la reducción del oxígeno. No le va a poder dar electrones al oxígeno. Esa es la respuesta a la pregunta número 4. Acuérdate que el último elemento de la cadena era citocromo oxidasa. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Pregunta número 5. ¿El efecto letal para el organismo a qué se debe? Ya, eso puede ser mortal. ¿A qué se debe? Se debe a que, muchachos, si yo tengo los electrones y no se los doy al oxígeno, ya no circulan cargas negativas, tampoco saldrán cargas positivas, ¿no? Porque cuando salían electrones, salían protones. Ahora, que no circulan electrones, no fluirán protones y no se formará ATP. Dime, sin energía, ¿está bien? Sin energía, entonces hay un problema, ¿sí o no? Sin energía hay un problema. Es que mis células no funcionan bien y pueden hasta morir. Imagínate el corazón, hígado, riñón, cerebro, ¿correcto? Entonces, el efecto letal para el organismo, ¿a qué se debe? A que ya no se pueda formar ATP, ¿sí o no? Claro, si ya no salen electrones, tampoco salen protones y no se forma ATP. Ya la respuesta en la pregunta número 5 es la alternativa B. ¿Está bien? No se puede realizar o formar ATP. Ahí Mérida pregunta, profesor, ¿y el calambre que te da así de la nada, sin hacer esfuerzo, tiene que ver algo con el lactato? Hay muchas razones para el calambre. ¿Sabías que hay calambre hasta por inactividad en personas que tienen derrame cerebral y tienen parálisis? Tienen calambres hasta por inactividad. Hay calambres también debido a toxinas. La toxina del tétanos genera calambres. Correcto, hay calambres por frío, una supercontracción en respuesta al frío. O sea, hay muchas razones para el calambre. No todos tienen que ver con el lactato. A una persona, por ejemplo, ahorita que tiene COVID, su saturación no está en 98 ni 99, está de repente en 82, 81, la está pasando mal. En ellos, ¿no? Entonces, su organismo podría empezar a hacer respiración anaeróbica si él caminara, ¿no? Entonces, y eso le va a traer consecuencias, la falta de oxígeno, la disminución de energía. Y de pronto, en este caso, la fatiga, ¿no? Pregunta número 6. ¿Qué me dice? La respiración celular es un proceso catabólico que permite la formación de ATP. Ah, qué novedad, eso lo sabíamos ya. Al respecto, indique los siguientes enunciados. La respiración aeróbica puede ocurrir o ocurre solo en presencia de oxígeno. Claro que sí. Dime, ¿el dispositivo molecular para la respiración se encuentra solo en las células eucariotas? ¿Solo los eucariotas respiran o los procariotas también? Todos, ¿no? Todos. Esto es falso.
Los eventos mitocondriales pueden ocurrir en condiciones anaeróbicas. En condiciones anaeróbicas, las mitocondrias no participan. Por lo tanto, la única verdadera, ¿cuál sería? La única verdadera sería la respuesta A. Esa es la única verdadera. ¿Está bien? Entonces, mira, glucosa se convierte aquí en ácido pirúvico. ¿Lo ves? Si no hay oxígeno, hace fermentación o respiración anaeróbica. Pero si hay oxígeno, si es que hubiera oxígeno, hace la respiración aeróbica, o sea, ciclo de Krebs, o hace fosforilación oxidativa, ¿no? Y hace esos dos eventos que ocurren dentro de la mitocondria, ¿no? Captura de pantalla a la pregunta número 6, la respuesta es la alternativa A. La respuesta es la alternativa A. Mira, ahora las preguntas de respiración celular son más fáciles ya de poder entender, ¿no? Pregunta número 7. La ausencia de oxígeno en un medio que contiene carbohidratos hace que la levadura Saccharomyces realice la fermentación, que es la única manera de que ocurra la glucólisis y se genere el ATP. O sea, en la glucólisis se forma dos ATP, ¿no? Como molécula energética para dicho organismo. La fermentación mencionada en el texto se caracteriza porque, primero, ¿qué fermentación es? ¿Es una fermentación láctica o es una fermentación alcohólica? ¿Cuál de las fermentaciones es? Claro, si es la levadura es alcohólica, ¿no? La bacteria del yogur y mi músculo es láctica. Dime, ¿ocurre en la mitocondria? ¿Tú crees eso? ¿Ocurrirá en la mitocondria? De hecho que no, la mitocondria no tiene nada que ver con fermentación. Es un proceso aeróbico, bueno, aeróbico no es, es anaeróbico. Participa en las lanzaderas, bueno, las lanzaderas para que pasen hidrógenos a la mitocondria, no. Se reduce al acetaldehído, es lo primero que se forma. Ahí está, lo ves en tu diapositiva también. Y captúrale pantalla a esto. Mira, ve, primero pierde su CO2 acetaldehído y luego se convierte en etanol. Ya, entonces acá la respuesta es la alternativa C. 7, la respuesta es la C. Ya, muchachos. Captúrale pantalla, pasamos a la pregunta número 8. Ocho dice, el ciclo de Cori abarca dos rutas de transporte de productos entre los músculos y el hígado. A lo largo del ciclo, el glucógeno muscular es desglosado en glucosa y este es transformado a piruvato mediante la glucólisis. Este piruvato se transformará en lactato en condiciones anaeróbicas. El ácido láctico es transportado hasta el hígado por vía sanguínea y ahí es reconvertido a piruvato y después a glucosa otra vez. La glucosa puede volver al músculo para servir como fuente de energía inmediata o ser almacenado en forma de glucógeno en el hígado. De la información se deduce. A ver, acá está el esquema de ciclo de Cori, te dije, ¿no? En el músculo, la glucosa se convierte en lactato. Y en el hígado, el lactato se convierte en glucosa para pasar a la sangre. Ya, entonces, ¿en el hígado hay fermentación o en el músculo? En el hígado no hay fermentación láctica. ¿En el músculo hace fermentación alcohólica? No, el músculo hace fermentación láctica. Se produce ácido láctico o lactato. En el ciclo de Cori predominan los procesos aeróbicos. No, estos eventos se dan sin oxígeno. En el ciclo de Cori hay gluconeogénesis, claro que sí. Este proceso de convertir lactato en glucosa otra vez, esto es la gluconeogénesis. En cambio, el convertir la glucosa en lactato que ocurre en el músculo, a eso se llamaba fermentación láctica. Ahí está. Esta es la pregunta. Entonces, ya, esta es la pregunta número 8.
La respuesta es la de captúrale pantalla. 8, la respuesta es la de. Mira lo que dice ahora, a ver, para las dos últimas preguntas. Está fácil también, ¿ah? ¿Eh? La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, o sea, no ha hecho pues ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, que me permita formar hasta 38 ATPs. Solamente ha hecho glucólisis, que me forma 2 ATPs, nada más, y aparte de convertirlo en lactato o alcohol etílico, ¿no? Siendo el producto final un compuesto orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones, tales como la fermentación láctica realizada por las bacterias del yogur y la fermentación alcohólica realizada por las levaduras. ¿Qué tienen en común las fermentaciones láctica y alcohólica? ¿Qué cosa tienen en común las fermentaciones lácticas y alcohólica? ¿Se dan en condiciones aeróbicas? No. La alta producción de ATP, solamente dos. La mitocondria no tenía nada que ver. Entonces, lo que está correcto es que ocurre en el citosol. Ahí está donde ocurre cada uno de los eventos. La fermentación ocurre fuera, luego de la glucólisis. Dentro ocurre ciclo de Krebs y también cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa, ¿no? Ya, entonces la pregunta número 9, la respuesta es la B. Captúrale pantalla y pasamos a la pregunta número 10, la última. Pasamos a la última, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre la fermentación láctica y alcohólica? Esta es una pregunta que para ti debe estar regalada ahora sí, ¿ya? Al inicio de la clase puedes haber dudado, pero ahorita creo que ya no tendrías problema. ¿Cuál sería la respuesta ya? Muy bien, ya ves. Así es, así es. Sigan, sigan, me ha venido una avalancha de alternativas, la misma alternativa toditos. La C, pues la fermentación alcohólica libera CO2. Y acá está, mira, esta es la fermentación alcohólica y veo que tenía tres carbonos y termina con dos, perdió un carbono en forma de un CO2. Ahí está, y otro CO2 más. Pero en la láctica continúa con tres carbonos, no pierde dióxido de carbono para nada, ¿correcto? Entonces la respuesta es la alternativa C. Captúrale pantalla a eso, muchachos. Muy bien, indícame si a alguien le faltó capturar ya algún slide, alguna de las preguntas resueltas en estos instantes, porque ya voy a dejar de compartir esta pantalla. A ver. La 1 y la 2, Heidi. A Mérida no le faltó nadita, entonces, en cambio, a Heidi le ha faltado la 1 y la 2, ¿no? A ver, ahí está, a ver, captúrale pantalla.
A ver, la número dos, ahí está. La número cuatro, a ver, a alguien le faltó la número cuatro por ahí. A ver, Harumi, confírmame si ya capturaste pantalla. A nadie más, ¿no? Muy bien, nadie más. Muy bien, muchachos. Bueno, por el día de hoy con ustedes ha sido un gusto compartir este tema. Lo hemos hecho lento, pausado, como para que puedas entender. Quienes de repente les ha faltado por ahí, pero no han preguntado nada, no han dicho nada, no se han manifestado, puedes coger la grabación y revisarlo de vuelta. Específicamente el punto que no hayas entendido. ¿Está bien? Bien, muchas gracias, jovencitos. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana.